¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. Amiga, vive, vive. Es más, muere. Yo sé que te estás muriendo, amiga, por este maquillaje. Vívelo, gózalo, siéntelo, amiga. Enamórate de él, amiga, porque para eso es. Allá arribita te voy a dejar el link del tutorial de este maquillaje por si gustas ir a hacértelo para este 14 de febrero, para este día de San Valentín, para este día del amor y la amistad, de los enamorados, como tú gustes decirle, amiga. Pero mira, tú decides, amiga, si vas a un picnic súper romántico con tu novio o si vas al motel a culiar, amiga. Qué delicia ir a culiar con este maquillaje. Para que vea, amiga, para que vea que te esmeras y que lo amas, amiga. Imagínate que te esté culiando así de, y tú, amiga, ya con un corazón en la cara, amiga. Si el hombre, amiga, no aprecia eso, amiga, no, no. Pues he estado leyendo una serie de comentarios que ya se me acabaron las ideas, que qué más hago además de criticar, que siempre estoy valiendo verga, que no me reinvento, que siempre lo mismo, que reacciones, que no sé qué. Si cuál es mi talento además de criticar, pues este, amiga. Y es completamente de mi autoría, amiga, completamente original de Alex Cázares. Así que esto, con esto es lo que yo me defiendo, amiga, con esto. ¿Quieres más? No creo que te haga falta más. Pues ya leíste en el título, amiga. El día de hoy vamos a estar reaccionando a IMP3. A IMP3 y sus manualidades pedorras del 14 de febrero. Ok, pues comenzamos, amiga. Ok, amiga, pues vamos a comenzar. Amiga, yo sé que no puedes dejar de ver este maquillaje, amiga. De verdad que no lo supero. Salió mejor de lo que estaba en mi mente, la verdad. Ok, aquí está. Manualidades y recetas para este San Valentín. Es de El Morbo Vende P2. Esto es un especial del día de San Valentín, amiga. Aprovéchalo. Nuestra primera idea es forrar nuestro chocolate con una hoja blanca. Es como si estuviéramos forrando un regalito o un cuaderno. Que quede bien parejito. Voy a usar silicón líquido o puedes usar el pegamento de tu preferencia. Bueno, una vez que lo tengamos forrado, vamos a tomar un plumón negro. Y lo que vamos a hacer es una curva de punta a punta. Si quieres lo puedes hacer primero con un lápiz para que no sientas que te vayas chueca. Lo haces con un plumón negro y por ¡ay, qué culero! Último le vamos a pegar un corazón en medio para simular que esta es eran las manualidades de MP3, güey. Esta es nuestra primera idea para decorar un chocolate. Y para nuestra otra idea es... Pausa, amiga. Y eso que ella mencionó en las entrevistas, que ella era fuerte en las manualidades, que era, que estaba empezando a ser medio famosilla. Yo no sé por qué la gente le decía, amiga, cuando ella publicaba cosas en Facebook de que, ay, qué bonito, ¿cómo lo hiciste? Súbenos tutorial. Ay, amiga. Qué mentirosos, la engañaron. Es súper sencillo y vas a decir, ay, ¿eso qué? Pero bueno, tal vez... Pausa. Güey, es que si esto subía a su canal y ella consideraba que le salía bonito, imagínate lo que subía a Facebook, amiga. Imagínate. No se les haya ocurrido. Simplemente vamos a tomar un pedacito de papel decorado y vamos a hacer lo mismo que en el chocolate anterior. Lo vamos a forrar. Bueno, una vez que esté forrado, lo vamos a voltear. Vamos a ponerle un pedacito de listón. Este es curly. Lo voy a agarrar de esta manera. Voy a pasar por enfrente y voy a hacer como un cruzadito para que nos quede como un regalito. ¡Qué pedo! De esta manera. Y por la parte de atrás vamos a hacer
un pequeño nudito, voy a cortar los sobrantes. Esto era lo que daba de ideas, amiga, en su canal. Pausa, también con Lisbeth Rodríguez, amiga, mencionó que según ella le daba... Ah, no, sí fue con Lisbeth Rodríguez. O no me acuerdo con quién fue, amiga, en una entrevista. Mencionó que las manualidades que hacía para su canal se las daba a sus amigas para que se las dieran a sus novios. Ay, amiga, eso está muy culero, amiga. No creo que te lo recibieran. Yo voy a hacerle un nudito, pero tú puedes hacerle tan... un moñito, si quieres. Pobre, ¿serás pero tus amigas, amiga? Te voy a hacer un nudo. Estás jodida. Que tan jodida como para recibirte... Bueno, si es un chocolate que si me lo das así, pues en vergüenza me lo como, amiga, la verdad. Vamos a ponerle un corazoncito. Puede ser de papel o puede ser un sticker, que yo creo que yo le voy a poner un sticker. Es demasiado desvergue, güey, para un chocolate. Dalo así nomás y ya. Ve nomás. Y así están nuestras dos ideas. Están súper... Pausa, amiga. ¿Qué tiene que ver, amiga, el corazón? Ese amarillo, azul, verde. Con la decoración que le puso al chocolate. Ay, no. Ideas súper básicas. Tal vez a algunos no les gustarán. Digan, ay, están muy sencillas tus ideas. Qué chapa. Pero tal vez algunos otros digan... que nos van a sacar de algún apuro. Es algo sencillo. Simplemente das un detallito, un chocolate y una tarjetita y listo. Espero que te haya gustado y nosotros nos vemos en un siguiente video. Ve el que parece sobre según, amiga. Ay, no. Si tú lo vas a hacer en microondas, te recomiendo que lo metas de 10 en 10 segundos o de 20 en 20. Poco a poco y vayas sacando y revolviendo. Porque si tú le pones, por ejemplo, 5 minutos, se te puede quemar chocolate. Así que es poco a poco. Yo aquí voy a poner como que la mitad de mi chocolate. Más o menos así. Y como esta cosita, esta base genera calor, esto como es de aluminio, pues se calienta y va a hacer que derrita el... Ay, amiga, este ya lo vimos y no tengo nada que agregar. Ahí ya al fondo se ve. Se ve bien asquerosísimo. Y ya empieza a derretir. Tiene que estar pues bien líquido. Si tu chocolate queda como espeso, te recomiendo echarle una cucharadita de crema de cacao, que es así como transparente, como si fuera manteca. O también puedes echarle una cucharadita muy pequeñita de manteca. ¿Venó? Así vamos a esperar a que se derrite. Bueno, ¿quién le pedía estas manualidades, güey? ¿Quién apoyaba esto? Voy a poner el cereal. Floritere, amiga, le ha de dar vergüenza que la mencione. ¿No? Y como mi recipiente todavía está caliente, bueno, el chocolate va a seguir derritiéndose más. Voy a mezclar todo, que todo el chocolate, más bien que todo el cereal se impregne. Una vez que lo tengamos revuelto, vamos a sacar como lo de una cuchara más o menos. Y vamos a hacer... Se está ahogando. Tratar de formar una bolita. ¿Ve, no? Vamos a ponerle un poquito más. Y se pregunta por qué después de 15 años... Duritos, pues acabo... Pausa, perdón, de 15 años. Se pregunta por qué después de 11 años en YouTube la conocen como la de los memes. Pues por eso, amiga, ahí está la respuesta, la verdad. Del congelador. Y los puedes poner en un platito si los vas a dar en alguna reunión. De esta manera. O también los puedes poner en... O sea, si lo haces tú, pues quizás sí esté rico, amiga, y bonito. Pero como MP3 lo hizo. Sirven para regalar ahora que... Pues ya casi casi está a la vuelta de la esquina el 14 de febrero. Ya de los enamorados. Ese se aprecia, está bien. Una bolsita. Un listoncito. Y así nos quedan está bien. Enjambres. Espero que te haya gustado. Está bien, amiga. Ese pasa. Vamos a abrir nuestras galletas Oreo y las vamos a trocear. Porque está al revés. Con todo y la cremita. Me estresa. En un molde o en un recipiente. Yo tengo 20 galletas. Se me antoja una galleta Oreo. Las vamos que a estoy a dieta y... No tengo lo que se hace me antoja. Vamos a hacerlo con... un vaso o las puedes meter en la licuadora
hasta que nos quede una arenita muy fina. Bueno, así nos queda nuestra arenita. Hasta ahora, para aplastarla, sorry, amiga, es floja. Limpias, vamos a tomar nuestro queso crema. Este ya lo tenía fuera del refrigerador para que esté un poco aguadito y pueda ser más manejable. Lo vamos a trocear también. Ah. Bueno, así me queda mi masa. Ahora voy a tomar toda la masita y dejaremos que el molde se lo comen los niños con sus deditos. Voy a tomar una charolita en la cual le puse un plástico. Bueno, la verdad es una tapa, pero le puse un plástico. Se está ahogando. Vamos a extender nuestra masa como aproximadamente 1 centímetro de grosor. Bueno, aquí ya está nuestra masa fría y compacta. Ahora vamos a utilizar moldes en forma de corazón. Estos yo los hice con una lata de refresco. Pues ya están sus corazones cortados. Los puse en otra tapita con papel plástico. Y para que no sean tan simples, derretí un poco de chocolate en una bolsita. Le voy a hacer un corte para formar para que no sean tan simples, dice imposible. Quitarle lo simple. Chocolate blanco, pero pues no tengo. Y solamente vamos a dar unos rayones para darle un poquito más de vista. Uy, ¿cómo le hace para que le salga todo tan pedorrón? Las podemos presentar así. De un no platito más. Con una ronda. O si las vas a regalar, podemos tomar una bolsita de papel estraza o celofán. Y así también las podemos presentar si queremos hacerlo para una cena o el postre en una comida. Pausa, así los podemos presentar, dice todos. Ay, amiga, te la paso pues esconderlos en una bolsita bonita, entonces sí, pues ya no hay pedo. Pero presentarlos así, amiga, ve. Espero que te haya gustado esta idea de estas trufas. Es trufa. Muy fácil y muy sencilla. Para hacer nuestra pop tart, vamos a necesitar un fieltro. Yo voy a usar este. Ay, es amiga. Como tipo color carne, porque es un beige como color leche o café con leche. O sea, que es como un café muy clarito, pero la verdad yo no tengo, así que voy a utilizar este, que es como que parecido. Es una y vamos a tomar fieltro de color blanco. Amiga, está bien aburrido, la verdad. La neta está aburrido. Perdóname por echarte, bueno, por hacerte echarte este video, amiga. Y vamos a recortar de ese tamaño. Bueno, aquí ya recorté el rectángulo blanco. Ahora vamos a recortar lo que va a ser su carita. Dos círculos en color gris para los ojos y dos blancos para la bolita del ojo, porque vamos a hacer una pop tart kawaii. Y bueno, así es como nos queda nuestro plato de pop tart. Espero que te haya gustado, está muy fácil. Pues está bien aburrido. Ya de hoy te enseño a hacer estas lindas galletitas en forma de corazón o como panquecitos. La verdad no sé cómo ponerle al video, creo que le voy a poner galletas. Y voy a empezar a desmoronarlos todos. Una vez que la tengamos así, vamos a ponerle nuestra lechera. Obesidad sin consecuencias, más sano que su doctor. Hasta que tú veas que ya tienes una pasta pues homogénea. Y todo eso pues se lo tragaba a huevo. En un platito o en una charola o en un refractario. Como tú quieras, que no esté ni muy gruesa ni muy delgada. El corazón puedes con un cuchillo cortar. Así vamos a hacer varias. Todo pedorro, amiga. Así, ahora las vamos a espolvorear con un poquito de azúcar glass. Yo la puse en este como colador para que salga. No es suficiente, amiga, con que esté hecho con lechera, con tanta obesidad. No, aparte azúcar glass. Tú las puedes dar, por ejemplo, en una cena como postre. Ay,
Ay, o se los puedes regalar a tus amigos. Aquí yo puse dos en una bolsita. Y bueno, eso ha sido todo. Es derretir nuestro chocolate. Vamos a tomar nuestro malvavisco o nuestro es otra cosa. En este caso yo tengo un malvavisco blanco. Vamos a tomar un mondadientes o palillo. Este se ve más prometedor. Vamos a introducir en medio de esta manera. Y ahora lo vamos a introducir en el chocolate y vamos a como a girar para que se cubra una parte de él de esta manera. Y lo vamos a poner sobre una hoja de papel encerado, papel mantequilla. Porque enseñaba esto, güey. O vamos a escribir un corazón o las iniciales de tu pareja y las tuyas. Güey, ¿quién va a regalar eso? Manera. A ver si me sale. Ay, el corazón no me salió, me salió todo chueco. Pero... todo el chueco. Ve nomás. Así. En un papelito de colores o decorado, trace dos corazones del mismo tamaño. Le vamos a quitar el palillo al bombón que hicimos primero. Amiga, qué aburrido, la neta. Me arrepiento de haber comenzado a reaccionar a este video. Qué pérdida de tiempo. Estoy usando silicón líquido. Vamos a poner el palillo. Que no salga, que quede como en medio, que no se vea. Y le pondremos el otro corazón encima. De esta manera. Esto solo para darle otro detallito y decorarlo. O tú le puedes poner stickers, pero que sean dos iguales. Y ahora sí, nuevamente, lo volvemos a clavar. ¡Asco! Le quito un pelo. ¡Asco! De esta manera. Vamos a tomar... o era lo del silicón. Peor tantito, amiga. Todo tóxico. Y vamos a meter el bombón. Así, y lo vamos... vamos te mueres, amiga. Te mueres de comerte eso. Para regalar. Bueno, ya acabamos. Yo aquí hice otro pequeño con un bombón rosa. Así, está empezando a llorar esto, amiga, y tengo mucho que grabar y estoy perdiendo el tiempo aquí con esa idea. Y acá están los grandes, también un rosa y un blanco, que aquí le puse un te amo con el corazón, pero como lo hice primero me salió todo chueco. Bueno, sí también, ¿no? Pero creo que mejor un poquito. Y bueno, están listos para regalarles a esta persona. Ay, amiga, ya. En San Valentín. Ya, esto ya se acabó, amiga. Perdóname por hacerte ver esto, amiga. Yo sé que esperabas más. Yo también esperaba más. De hecho, pues es la única recopilación que hay. Compilación, perdón, que hay así en YouTube, amiga. La otra dura media hora, amiga. Y para estar viendo media hora de eso, amiga, olvídalo. Tomé una buena decisión al ver el de 15 minutos, 18 minutos. No sé cuánto duraba, amiga. Qué horror. Pues discúlpame allá en casita, amiga, por haberte hecho perder el tiempo. No, no creo que lo hayas perdido porque con tan solo verme, amiga, tú ya ganaste. Ok, amiga, unas palabras para este 14 de febrero. Por ser video especial de 14 de febrero. Día de San Valentín, día del enamorado, día del amor y la amistad. Como tú le veas, amiga. Pues te deseo lo mejor allá en casita, amiga, allá en tu vidita. Que la pases con tu enamorado, con tu enamorada, con tu enamorade, con tu novia, con tu amante, con lo que tú quieras, amiga. Si eres muy tierna, muy ingenua, si eres la niñita tierna que todos tenemos en un altar, pues pásatela chilo, amiga, que recibas muchos besitos, muchos apapachitos, muchos abrazos, que te regalen muchas cositas, que hagas muchos intercambios, que la pases bonito, ¿ok? No solamente el 14, sino siempre, amiga, en tu relación. Si no la pasan bonito en su relación, amiga, dejen eso, amiga, porque qué horror estar arrastrando relaciones jodidas. Y si eres locochona, si eres zorrona como yo, amiga, te deseo que te peguen un culiadón bien delicioso, amiga, porque a mí me va a hacer falta. De verdad, amiga, pásatela muy bien, que te metan la verga hasta acá, hasta el cuello, amiga, que te llegue hasta acá, hasta el esófago, amiga. Si tú eres el que da, pues métela, amiga, hasta el metro número 7 de la tripa. Es todo, amiga. Comenta, comparte, suscríbete y todo ese show que se dice, tú ya sabes qué hacer, amiga. Allá abajito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Ok, amiga, nos vemos en otro video. Pásensela a gusto. Feliz San Valentín. Hasta luego.